A unos 12 kilómetros al noreste del pueblo de Salamanca, cerrando el valle de Chalinga, se eleva un macizo rocoso de 2.400 metros de altura llamado Manquegua, lugar de cóndores, dividido por una enorme fractura o grieta de origen tectónico, conocida como la Raja de Manquegua. En dicha fractura, a una elevación aproximada de 1.200 metros, diversos informes señalan la posible existencia de una enorme cueva natural con características de cima o chimenea que penetraría en ángulo hacia el interior del macizo rocoso hasta una profundidad aún indeterminada. Esta cima, llamada la Cueva de los Brujos de Salamanca, ha intentado ser encontrada y explorada en diversas ocasiones por diferentes grupos y organizaciones, sin que hasta la fecha se hayan obtenido registros de su existencia y características. La Cueva de los Brujos es un importante referente en términos mitológicos y legendarios de la zona, constituyendo todo un hito de carácter cultural, social, antropológico y turístico, a lo que se sumaría la posible existencia de petroglifos prehispánicos en su interior, lo que, de ser efectivo, la convertiría en un extraordinario referente arqueológico y permitiría su conservación como monumento nacional. En efecto, la zona de Salamanca y en particular de Manquegua presentan un importante interés arqueológico, partiendo por el hecho de que por allí pasaba el camino del Inca rumbo a Santiago. Destacan petroglifos adecuadamente preservados y señalados en la entrada del Valle de Chalinga, así como los sitios Loma del Arenal, Ranqui 4 y 5 y San Agustín, todos ellos con presencia de cerámica de aguita y ocupados desde el periodo agroalfarero temprano, del 50 a.C. al 1200 d.C., y se han detectado casi 80 sitios habitacionales adscritos a dicho periodo sin considerar las manifestaciones de petroglifos asociados a ese momento. Según Gualterio Loser, quien exploró la zona cerca de 1930, Chalinga vendría de la toponimia Chalingasta, nombre posiblemente vinculado con Calingasta en la legión limítrofe de Argentina, lo que vendría a comprobar una temprana relación entre los indios calchaquíes y los diaguitas relacionados lingüísticamente a través del llamado Cacán, idioma actualmente perdido. En la última década, en el curso del río Chalinga, se han realizado investigaciones arqueológicas sistemáticas, principalmente vinculadas a Fondesit, como la secuencia cronológica cultural y uso del espacio durante el período alfarero del Valle de Chalinga, provincia del Choapa. Estas investigaciones han dado como resultado la detección en el Valle de Chalinga de ocupaciones humanas desde el período alfarero temprano hasta ocupaciones del período histórico, no registrándose hasta ahora la presencia de poblaciones arcaicas. De este modo, en la quebrada de Manquegua se registran un total de 12 sitios arqueológicos distribuidos desde las nacientes de las quebradas hasta su desembocadura en el río Chalinga, los que corresponden tanto a sitios habitacionales como a petroglifos. Estos sitios son, en su mayoría, adscritos al período alfarero temprano y se caracterizan por ser discretas ocupaciones con una densidad de material de mediana a baja emplazados en la cercanía de los cursos de agua. Finalmente, el propio entorno ecológico del macizo de Manquegua, con su extenso plató o meseta o estepa alto andina de unos 25 kilómetros cuadrados, alberga una importantísima diversidad de flora y fauna de altura, destacándose la propia Raja de Manquegua, como su nombre lo indica, por ser un importante lugar de anidación permanente de cóndores, que, como veremos, nos acompañaron durante toda la expedición. En septiembre de 2012, realizamos una primera expedición a la Cueva de los Brujos de Salamanca, en que participaron Sofía López Pinoleo, Antonio Jerez, Ernesto Mardones, Miguel Saukevich y quien les habla. Ese año, logramos ascender hasta el plató y exploramos el tercio superior de la Raja de Manquegua,
realizando un descenso con cuerdas de rapel de más de 500 metros, sin lograr encontrar la cueva de los brujos. Desde entonces, comenzamos a preparar esta segunda expedición, decididos a explorar los dos tercios inferiores de la fractura, donde, según los informes que habíamos logrado recabar, se encontraría la cueva de los brujos. En efecto, la leyenda, transmitida generación tras generación en Manquehue, Chalinga y Salamanca, señala que en ciertas noches del año, particularmente en la noche de San Juan, previa al solsticio de invierno, se ven aparecer misteriosos fuegos en la raja de Manquehue que recuerdan la pagana celebración de Liza de la misma fecha que se efectuaba en el hemisferio norte. Además, según señala el célebre recopilador de las leyendas de Chile, Oreste Platt, la raja de Manquehue sería el lugar donde se aprendía el arte de la brujería y tendría varias entradas cuidadas por culebrones. ¿Son acaso estas leyendas simples historias para asustar a los niños? ¿O por el contrario, se trata de determinadas prácticas ancestrales que, al ser interpretadas bajo una óptica occidental y cristiana, adquirieron carácter maligno y fueron adjudicadas a brujos y hechiceros? En efecto, la mayor parte de los ritos y ceremonias de los cultos prehispánicos, cuando no eran integradas sincréticamente a la religión, como los llamados bailes chinos, por ejemplo, en la fiesta de la Tirana, eran catalogados como hechicería por los primeros misioneros y evangelizadores que llegaron a América. ¿Podría ser que en la raja de Manquehue se realizaran ceremonias de paso o iniciación desde tiempos inmemoriales y que la tradición adjudicara a los brujos esas prácticas que no eran comprendidas? Por otra parte, muchas especies de flora del plató de Manquehue son plantas de conocido uso medicinal hasta la actualidad y existe una tradición continua vinculada a las meicas y curanderos que suben a buscar determinadas hierbas para preparar medicinas de uso popular. Estas prácticas también, en algún momento, fueron asociadas a hechicería y brujería. Finalmente, en América existen varias cuevas de los brujos de Salamanca y por ende queríamos saber qué relación tiene la raja de Manquehue en Salamanca con la famosa y original Cueva de los Brujos de Salamanca en España, cuya leyenda nació en el siglo XV con don Enrique de Aragón, que vivió entre 1348 y 1434, conocido como Enrique de Villena o el Marqués de Villena, vinculado por lazos familiares nada menos que al rey Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En la expedición, entonces, no solo queríamos encontrar la cueva, sino además responder todas estas interrogantes. Como ustedes pueden ver, ya es el atardecer acá en la raja Manquehue. Se acaba de terminar de instalar el campamento, ha sido un día con algunas dificultades y peripecias, pero finalmente estamos instalados, listos para mañana iniciar la exploración de la Cueva de los Brujos Salamanca en la raja de Manquehue. Y nuestro equipo ya está preparando la comida para pasar la noche en este primer día de nuestra expedición a la Cueva de los Brujos Salamanca.